no tenemos que dejar que las emociones nos controlen. Van siendo más conscientes de sus emociones, de cómo a veces se apoderan de ellos. Hacer el árbol, pensar en cosas bonitas y relajantes para estar en tu mundo. Y cerrar los ojos e imaginarlo que estamos en un campo, que tenemos que ir y como en una montaña rusa por todo tu cuerpo, relajándote. Que las emociones están en el aula, están en casa, están en todas partes, están en el día a día, entonces eso es importante. Igual que lo curricular es importante también. De hecho, lo más importante, lo que se van a llevar para toda la vida es lo emocional. Nuestro comportamiento de cara al niño, nuestra ira o nuestro mal humor, cómo se puede gestionar de una manera diferente para que todos vivamos en armonía. Que a lo mejor... El otro tiene un problema con su familia o algo así y suelta la ira con los demás. Claro, si ven la violencia como un ejemplo en casa, luego en el cole, la hora de resolver un conflicto, directamente usan la violencia. No, hace un año, pues antes no lo pensaba, pero ahora sí pensaba que en su familia puede haber algo mal, le están controlando las emociones u otras cosas. Normalmente se hace daño a personas porque es desenfadado o triste. Cuando alguien te ha ofendido, tú insultas a otra persona para que se sienta igual. Ella me insultó porque ya sentía dolor de otras cosas. Cantidad de situaciones que ocurren todos los días y que crees que lo estás haciendo bien, y viniendo a esta charla de hoy te das cuenta que hay otras formas de hacerlo. Utilizamos más la ira, el castigo, en vez de más el diálogo y la comprensión, el qué es lo que le está ocurriendo y por qué le está ocurriendo. Explicándole cómo me siento y lo que necesito. El teatro muy bien, muy divertido. He estado aprendiendo que tengo que expresar mis sentimientos sin ningún miedo. Había una vez un niño llamado David que era muy alegre. Un día les conquistaron las emociones y esa emoción era la envidia. Es la capa esta, es para el dolor emocional, esta es la alegría, esta es la ira, este es el miedo y esta es la tristeza. Ven los papeles que representa cada uno y las situaciones que se dan, y luego se pueden analizar. Los que hacen de público analizan la situación y ven qué posibilidades puede haber, alternativas a solucionar algún conflicto. Aparenta no estar triste, luego empieza a llorar y al final decide ir a hablar con David, el chico que le ha insultado, y todo se arregla. He aprendido a tener paciencia con otros compañeros. He intentado hablar con él porque él no lo está haciendo porque tú lleves gafas y aparato, él lo está haciendo porque sus emociones le están controlando a él, en este caso la rabia. Esto es un espacio en el que los padres podemos hablar de las dificultades que tenemos, de nuestros propios miedos, cómo podemos gestionar esos miedos. Lo que tú ves una mala persona, a lo mejor puede ser una buena persona que lo está pasando mal. Pues he aprendido a resolverlo pensando en cómo se puede sentir esa persona y poniéndome en su lugar. Primero tenías que calmar e ir a hablar con la persona que te ha hecho daño y también perdonarla. Nos pedimos disculpas mutuas, dijimos que lo que habíamos hecho estaba mal y que sí, que íbamos a empezar de cero y íbamos a ser amigas como éramos tan amigas en primero. Me gusta participar, hacer cosas con amigos.